general los espacios físicos de los hospitales pues son fríos y son entornos no adaptados ni al juego ni a los niños. El cambio va a ser brutal. Lo que hacemos con el hospital es hacerlo más amigable. Los niños que están enfermos siguen siendo niños. El cáncer es una enfermedad que comporta una serie de tratamientos muy largos. Muchas veces tienen que estar mucho tiempo metidos en el hospital. Tenemos que hacer que los niños se olviden de su problema. Con cosas pequeñitas podemos conseguir retocar el alma de la gente. Y fue donde empezamos, ¿no? Tenemos que cambiar por completo esta sala. Que cuando entren aquí se conviertan en un superhéroe. Yo llegué a la industria de la impresión hace muchos años. Empecé con la empresa de mi padre cuando decidieron comprar maquinaria de HP. Y cuando yo decidí abrir mi propia empresa, tenía claro que tenía que ser eso. Y solo tenía una razón, porque no olía. Para mí, una de las cosas más importantes son las tintas base agua, porque no desprenden sustancias volátiles, tóxicas al ambiente. Y es algo muy importante en un hospital y más donde tenemos a niños y con este tipo de enfermedades. Siempre que vayamos muchos y que vayamos en la misma dirección, siempre habrá un efecto positivo. Mi hija pequeña tuvo un cáncer muy agresivo. Después de un año de tratamiento, Candela pues falleció. Y entonces, pues para dar sentido al sinsentido que era vivir sin ella, pues creíamos que deberíamos de comprometernos con la sociedad para intentar que los hijos de los demás tuvieran el futuro que Candela no pudo tener. Ayudar a los demás, yo siempre digo que es lo más egoísta que uno puede hacer, porque la satisfacción que siente uno es inmensa, ¿no? Y solo con eso sé que hemos tocado el alma de mucha gente, ¿no? Gracias a este proyecto.